Cristiano Ronaldo anunció su salida del Manchester United y horas después los dueños pusieron en venta al histórico club inglés. En este video te contamos quiénes son los misteriosos hermanos Glazers, los dueños que según CR7 están hundiendo a la Inglaterra. A los Glazers no les importa el club en lo absoluto, ellos ganan dinero del marketing, el deporte no les importa realmente. Son las palabras que Cristiano Ronaldo, leyenda histórica del United, dijo en su última entrevista como jugador del equipo. El bicho también criticó la falta de evolución de las infraestructuras del club, diciendo que había instalaciones que vio antes de irse al Madrid en 2009 y ahora siguen sin ser remodeladas. Pero bueno, ¿quiénes son los Glazers? El primero y más importante fue Malcolm Glazer, un multimillonario americano que era dueño de los Bucaneros de Tampa Bay y compró al Manchester United en 2005. La forma de comprarlo fue endeudándose y poniéndose como aval al propio club, que estaba libre de deudas, pero eso tuvo gran parte de la afición del United en contra desde el primer día. Según información del periódico The Athletic, el United ha tenido que pagar casi 2.000 millones de dólares en intereses y créditos a raíz de la compra del club. Unas cifras que han provocado que un club ultraganador con un estadio excelente 17 años después de su llegada haya pasado a ser un club devaluado, que no gana una liga desde el 2013 y con un estadio decadente. Malcolm murió en 2014 y los rumores dicen que nunca pisó el Trafford, casa del Manchester United. Sus hijos Joel y Abraham quedaron al frente del equipo, aunque el 69% de acciones del Manchester United que tenía Malcolm se dividieron en partes iguales entre sus 6 hijos. Joel, Abraham, Brian, Kevin, Edward y Darcy, ellos son los famosos Glazers. El que trabaja a tiempo completo para el United desde su oficina en Florida es Joel, y el otro más involucrado es Abraham. Como curiosidad, el que lleva a los Buccaneers es otro hermano, Brian. Su mal manejo ha hecho que se creara un grupo llamado Manchester United Supporters Trust, MUST, que busca quitar del poder a los hermanos Glazer. Algo que puede ocurrir pronto, ya que los Glazers acaban de anunciar esta semana que el Manchester United está a la venta. Aunque según The Athletic, la venta solo sería del porcentaje de los 4 hermanos Glazers que no están muy involucrados con el proyecto: Brian, Kevin, Edward y Darcy. Esto le permitiría a Joel y Abraham encontrar un socio con mucho dinero que les ponga los millones necesarios para competir con Manchester City y Chelsea en la Premier. Otra decisión muy criticada de los Glazers y Ed Woodward, su hombre de confianza a la directiva del United, ha sido elegir jugadores por su fama y no por su nivel. Di María, Falcao, Schwansteiger, Pogba, Alexis o el propio regreso de CR7, gastos millonarios que han servido para vender camisetas porque dentro de la cancha... En lo que tiene razón CR7 es en el buen ojo de los Glazers para el tema de marketing. Al ser americanos, tienen esa visión que ha ayudado al club a crecer esos ingresos. También estuvieron involucrados en el proyecto de la Superliga que propuso Florentino Pérez y en el polémico Project Big Picture, que buscaba potenciar los ingresos económicos de los equipos grandes en Inglaterra. Parece que tras 17 años, por fin podrían cambiar las cosas en la directiva del United. Mientras tanto, gambetero, tú ya sabes quiénes son sus actuales dueños.